antes de empezar a trabajar. Tú sabes que yo ya no quería trabajar contigo, y te lo dije muchas veces. Y para mí es un reto tremendo el trabajar con una gente que no quiere estar, porque para mí, o sea, para mí lo que has hecho y lo que has decidido es no querer estar. Yo no estoy de acuerdo con muchos de los maestros que dicen, ay, no, igual ella sí quiere estar. Para mí eres una niña berrinchuda, como mi hijo, que yo ya le hubiera dado una nalgada para que reaccionara y realmente hiciera las cosas. Entonces, yo te pido de favor que si vas a trabajar conmigo, sea 100% bien. Bien. Bien, yo le sé. No voy a aceptar una. O que me digas, yo no puedo hacer esto. O como la otra vez que me salgas a que porque quiero comer pan. Vamos a ser las dos profesionales. Y quizá allá afuera ya no nos querramos ver nunca. Pero aquí nos vamos a tener que ver y nos vamos a ver bien. Y yo te voy a respetar a ti como artista porque sigues en la academia. En eso tuviste mucha razón. Al final de cuentas sigues en la academia y es por algo. Entonces vamos a tratar de trabajar y ojalá seas de las artistas como Erasmo, que me tapó la boca al final de cuentas, ¿no? Entonces voy a tratar de ponerte una coreografía, espero que no vayas a cambiar absolutamente nada. No te quiero ver como niña bonita, voy a quitar eso completamente y y vamos a tratar de trabajar, que mira, y que yo sé que para ti te va a costar trabajo y a mí también, pero no me cuesta. La verdad es que los pasos son difíciles, pues bueno, a mí sí me caes muy bien. Digo, y a mí también me caes muy bien, esa es la realidad, que afuera de la academia podría irme a tomar un café contigo, pero dentro de la academia me molesta demasiado tu actitud. Perfecto. Demasiado, muy bien. No sabes. Pues, voy a decir, me encanta bailar, hay espacios, hay puentes, me puedo, wow. Pero mientras canto, ojalá no sean tan desgastantes por la voz, pues tía, es que te ha decidido me llamar. Pero bueno, voy a hacer lo que tú me pides. Pero es como una petición especial. O sea, no quiero quedar parada, pues. No, pero mientras esté cantando, ojalá no sean tan demandantes como aprovechar el puente, por ejemplo, para hacer lo que quiera, beber de piernas, un brinco. De pirueta. Pero mientras esté cantando, voy a hacer lo que tú quieras. Espero.
Espero yo, no. Espero, de verdad. Porque si no, para la próxima yo voy a ser la que te va a dar una nalgada. Porque voy a poner unas cosas en el escenario, el puente y el coro. Pero no te voy a poner nada de tú y yo a la fiesta. Por favor. Aparte quiero cambiar la actitud completamente. Perfecto. De niña bonita. No quiero ver nada de eso. No. Entonces mañana lo vamos a trabajar durísimo, ¿no? Okay. Durísimo. Promise, ¿eh? Promise. De verdad. Quiero presentar un buen trabajo esta semana y no depende de mí nada más. Depende de ti. Entonces, si las dos ponemos el mejor esfuerzo, yo creo que podemos lograr algo preciosísimo. Y poco a poco podemos hacer algo progresivo.
pero eso es que niña. Mañana empiezo contigo. Muy bien. Va. Va. Gracias. Estudiando.